¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos de nuevo. Y ya estamos en una nueva temporada con las falleras mayores y falleras mayores infantiles, en este caso que tenemos aquí, de sector y agrupación. En este caso nos hemos venido a Cruz Cubierta y nos hemos venido a conocer a las falleras mayores infantiles, que las tenemos aquí ya todas preparadas. Están ya, os tengo que decir, os tengo que confesar que ya hemos ensayado y todo, ¿verdad, chicas? Sí. ¿A que ya no tenéis miedo al micrófono ni nada? No, 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 no. ¿A que tenéis ganas de hablar? Sí. ¿Veis como sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Saludamos a todos los presentes y, por supuesto, es que detrás de la cámara os tengo que decir que hay 80 o 90 personas, ¿eh? Así que imaginaros. Y vamos a hacer como hemos hecho en el vídeo en directo, mirando a cámara, nombre, dos apellidos y falla. ¿Pedro? Pues ya tenemos aquí, mirando a cámara. Bueno, hay que decir que estamos en el casal de la Falla, Plaza Segovia, Doctor Tomás Sala, que es donde hoy nos encontramos y que nos ha abierto gentilmente las puertas. Le quiero agradecer muchísimo a la comisión y a la Falla que nos haya permitido venir aquí a conocerlas a ellas. Y precisamente por esa razón, la Fallera Mayor Infantil 2019 de la Falla Plaza Segovia va a tener el honor de ser la primera, ¿verdad que sí, chicas? Sí, el honor. ¿Estáis todas de acuerdo? Sí. Pues mira, ¿ves? ¿A que tú también estás de acuerdo? Bueno, pues chicas, mirando a cámara, nombre, dos apellidos y el nombre completo de la falla, para que todos nuestros amigos lo sepan. Y cuando acabes, le vas pasando el micrófono para que llegue hasta aquí. ¿Vale? ¡Adelante! Valeria López Hernández, Falla Plaza Segovia, Avenida Doctor Tomás Sala. Hola, Valeria. Irene Cebollada López, Falla Jerónima Galés, Litógrafo Ascual y Abad. Más que cuesta. Antes que era Barroso tantos años, ahora es Jerónima Galés. Hola, Irene. Raquel Benalez Arzoso, Falla Camino de Alba Castillo de Cullera. Hola, Raquel. Dayana Lozano Pastor, Falla Manuel Arnau Creu Coberta. Dayana con Y. Vale. Natalia Perello Guillén, de la Falla Montesa, Doctor Monañón. Hola, Natalia. Esther Pérez Artal, Falla, Arzobispo Echea, San Marcelino. Espera, Esther. ¿Con H o sin H? Con H. ¿Con H? Entonces, no, te llamas Esther con H. Vale. Porque sin H, ¿cómo se diría? ¿Eh? A ver, dale el micrófono. ¿Sin H cómo se dice? Esther. Igual. ¿Y con H? Esther. Ah. Vale, así que... Paula Vaz Gisbert, de la Falla Calvacaz. ¿Paula? Vaz Gisbert. Muy bien. Con B. Hola, Paula. Gloria Martínez Capilla, de la Falla Fray J. Rodríguez Pintor Cortina. Hola, Gloria. Paula Saiz Gisbert, de la Falla José Soto Micó Sinding Comocholi. Hola, ¿dos Paulas? Sí. Muy bien. Natalia Santa María Muñoz, de la Falla Carteros Litógrafo Pascual Yabal. Otra Natalia, ¿eh? Dos Natalias. Me llamo Sara Martí Domínguez, de la Falla San Vicente, pianista en Pariturbi. Hola, Sara. Carolina Martí Guzmán, de la Falla Joaquín Navarro Carrecola. Hola, Carolina. No, a mí no. A mí ya me conocen. Yo soy el que entrevisto. Muy bien. Bueno, Carolina, ¿quieres que empecemos por ti? ¿Sí? A ver, un momento, voy a hacer una consulta popular. Chicas, ¿empezamos por Carolina? Sí. ¿Empezamos por ti? Muy bien, bueno, pues Carolina, vamos a conocerte un poquito, porque hoy lo que queremos es conoceros un poquito. Cómo vais a empezar el reinado y cómo vais a vivir un año inolvidable, pues queremos saber quiénes somos. Así, a partir de ahora, cuando os vean, dirán, ah, pues mira, es Carolina, es Natalia o es Dayana, con Y. Y así ya lo sabemos, ¿vale, Carol? Muy bien, ¿cómo te llaman, Carolina o Carol? Ponte el micrófono. Carolina. Te llamo del nombre completo, Carolina. Muy bien, Carolina. Bueno, Carolina, ¿tú cuántos años tienes? 8. ¿Qué día es tu cumple? El 27 de julio. ¿27 de julio? O sea que hace poquito cumpliste los 8, este verano. Qué bien. Sí. ¿Y desde cuándo eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? No. Anda, ¿de dónde eras antes? De Blanquerías. ¿De Blanquerías? ¿Y de cuánto tiempo llevas aquí? 4 años. Bien. ¿Y por qué eres fallera mayor infantil? Porque me presentó mi familia. ¿Pero tú querías ser? Sí. ¿Y qué les decías? Mamá, papá, quiero ser fallera mayor infantil. Sí. ¿Y ellos te decían que no? ¿O te dijeron que sí a la primera? Sí, me dijeron que sí a la primera. No me digas, ¿sí? Qué bueno, ¿eh? Más de una yo creo que le ha costado un poquito ser fallera mayor infantil. Dice que sí, que le ha costado ser fallera mayor infantil. Muy bien. Oye, ¿y tú te acuerdas cuando te dijeron que ibas a ser la fallera mayor infantil? ¿Te acuerdas el día que te lo dijeron?
No. ¿No? ¿No sabías si estabas en casa, en el casal, en la falla? Sí, en el casal. Ah, en el casal. ¿Y tú estabas, que era una reunión, una junta general? Sí. ¿Y tú ya lo sabías o no? No. ¿Te lo dijeron por sorpresa? Sí. Anda, ¿y tú qué pensaste en ese momento? Que no querías, que te pusiste a llorar. No, que lloré de la emoción. Ah, lloraste pero de la emoción. O sea, que cuando decías fallera mayor infantil, Carolina, tú, a llorar. Sí. Y luego, ¿tú sabes que ibas a conocer a otras falleras mayores infantiles o no lo sabías? No, no lo sabía. ¿Sí? ¿Y cómo te caen? ¿Bien? Sí. Son majas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Y los, sí. ¿Y los presidentes infantiles, que hay alguno por ahí? ¿No los conoces todavía? ¿O sí? No. Bueno, pues ya los irás conociendo ya. Muy bien. Bueno, Carolina, ¿y lo que has vivido hasta ahora te ha gustado? Sí. ¿De verdad? Sí. Bien, pues tú sabes que te quedan muchas cosas. Sí. ¿Y tú sabes que te queda vestirte de fallera y peinarte muchas veces? Sí. ¿Te gusta vestirte de fallera? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Y peinarte? También. Sí. ¿Tú sabes que de aquí hasta que acabes el reinado, hasta la preselección del año que viene, te vas a tener que peinar y vestir, yo qué sé, unas 200 veces? Ya. Ya, lo tienes claro, ¿no? ¿Lo tenéis claro? Sí, sí. Vale, vale, vale. Vosotros también, ¿no? ya os estáis organizando con la gente y todo. Vale, vale. Muy bien. Bueno, Carolina, pues me alegro mucho, oye. En dos fallas y en esta segunda, fallera mayor infantil. Pues pásale el micrófono a Sara. Sara, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntame. Silencio, por favor, un poquito de silencio. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Pues yo nací el 21 de marzo. ¿El 21 de marzo? Sí. ¿Qué pasa? Que tu mami pasó toda la falla feliz y contenta y luego dos días después sale. Bien. ¿Cuántos años tienes ahora? Pues yo ahora mismo tengo 12 años. 12 años, o sea que naciste el 21 de marzo de 2006. Sí. Muy bien. ¿Y cuántos años eres fallera? Pues desde que tenía un año me apuntaron a la falla y siempre he sido desde pequeña de la misma falla. ¿De la misma falla? ¿De San Vicente? Sí. Sí. ¿Y tú querías ser fallera mayor infantil? Sí, la verdad es que, o sea, se ve que llevaba tiempo ya como queriéndolo y tal, pero como era pequeña, pues como que mis padres no se lo tomaban muy en serio y pues al final... No te tomaban en serio. Es que... No, pero este año ya como que soy más mayor y ya pues... O sea, que tus padres ya un día vieron y dicen, yo creo que Sara ya es responsable, ¿verdad? Más o menos, sí. ¿Y quién fue quien lo propuso? ¿Tus papis o tú? Cuéntame. No, pues a ver, yo sí que quería, pero... Como que no me hacían mucho caso y en verdad quien lo propuso fue mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. Anda. ¿Y qué se lo dijo a tus papis? Sí. Te dijo, ¿cómo se llama tu hermana? Claudia. Claudia. Papá, mamá, yo creo que Sara ya es responsable. Más dijo o menos, eso. Más o menos, sí. Más o menos. ¿Y tú qué? Enseguida te abrazaste a tu hermana, gracias. Sí, yo. Como que mis padres aún no estaban muy convencidos, así que es verdad que costó un poco, pero... O sea, que ahí el trabajo... lo hizo tu hermana. Qué bueno, oye. Muy bien. ¿Y cuándo te enteras tú que sí, que te dicen que sí, que vas a ser la fallera mayor infantil? Pues mi presidente infantil es mi hermano. Entonces había varios candidatos más. Y entonces si salía él, pues yo también iba a ser con él. Anda. Y al final un día pues me lo dijeron y me puse súper contenta. También a llorar de emoción como Carolina, ¿eh? O sea que tú, tu hermana hace que tus padres te tomen en serio y tu hermano es el presidente infantil. Todo queda en casa, ¿verdad? Bueno, ¿y lo que has vivido hasta ahora te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No lo dices por quedar bien? No, lo digo en serio. ¿No te has arrepentido? Digo, a ver si este verano dice, yo creo que voy a dimitir. O con las ganas que tenía... Muy bien. Oye, ¿tú lo de peinarte y vestirte cómo lo llevas? Pues la verdad es que sí que me gusta. Es un poco pesado y tal, pero sí que me gusta. ¿Sí? ¿Qué te gusta más, peinarte o vestirte? No sé. Vestirme. Vestirte. Bien. ¿Y quién te peina? ¿Qué peluquero te peina? ¿O peluquera? Pues hasta ahora me ha peinado mi madre, pero ahora como ya pues voy a ser fallera mayor infantil, pues ya vamos a ir a una peluquería y eso. Ah, o sea que claro, es que tu mami, si encima de todo el traje que va a llevar te tiene que peinar... Ya. Además son muchas veces y todo es muy pesado. Va a acabar de los nervios, pobrecita mía. Pero bien, hace bien, muy bien. Bueno, pues de momento lo que has vivido está muy bien, pero tú sabes que quedan muchas cosas. Sí, muchas cosas, muchos actos. ¿Quién te lleva la agenda, tu mami?
Sí, o tu mis hermana, padres. O tu hermano, porque vamos, tú tienes ahí todo para ti. Sí, mis padres. Tus padres, muy bien. Y ya te dijeron, Carolina, perdona, Sara, el lunes a una entrevista. ¿Y tenías ganas? Sí, pero la verdad es que ahora está un poco nerviosa, pero ya me he tranquilizado y tal. ¿Que ya te has tranquilizado? Sí, con las prácticas que hemos hecho, pues ya me he relajado más. Con las prácticas que hemos hecho, ¿verdad, chicas? Sí. Ya os habéis familiarizado. Oye, pues ha estado bien, ¿eh? Entre que se ha bloqueado el teléfono y luego, pues, el ensayo que hemos hecho mientras tanto, pues ha venido bien, ¿verdad? Muy bien, Sara. Pues nada, pasaré el micrófono a Natalia. Luego os preguntaré más cosas, ¿eh? No he terminado aquí. Carolina, no he terminado aquí, no creas, ¿eh? ¡Hola, Natalia! Hola. ¿Qué tal? Bien. Acércate al micrófono. Así. Más todavía. Sí, pero levanta, no agaches la cabeza, levanta. Natalia, cuéntame, ¿tú cuántos años eres fallera? Yo desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Siempre. ¿Y por qué eres fallera mayor infantil? Porque mi hermana en el 2014 fue fallera mayor infantil y a mí como me entró la ilusión de ser fallera mayor infantil. Sentir la experiencia. O sea que tú, bueno, bien, vale, porque claro, eras mucho menor que ahora. Y entonces viste a tu hermana ser fallera mayor infantil y te picó el gusanillo. Dice, yo también quiero ser. Pero claro, había que dejar pasar un tiempo. Sí. Porque tú, ¿cuántos años tienes ahora? Yo 9. ¿9? O sea, que tenías 5. Y con 5 años ya te entró el gusanillo. Sí. Anda, qué bien. ¿Y por qué ha sido este año? Porque como mi falla es por antigüedad, me tocaba a mí. Ah, y claro, tú eres ese que naciste. Sí. Ah, muy bien. Recordamos, tú eres de la falla. Es que no me acuerdo de la falla. Cartero, litógrafo, de cartero, sí, señor. Me la anoto aquí porque si no, no se me olvidará. Oye, ¿qué día es tu cumple? El 13 de enero. ¿13 de enero? Muy bien. O sea, recién empezado el año, ¿eh? Bien. Oye, ¿y en qué momento te dijeron a ti que ibas a ser la fallera mayor infantil? No me acuerdo. O sea, que tú un día despertaste y dijiste, soy la fallera mayor infantil. ¡Bien! Y a disfrutarlo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y qué tal lo que has vivido hasta ahora? Bien. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Pues tú sabes que ahora vienen los 6 meses muy buenos, ¿eh? Tú date cuenta que estamos grabando y estamos a día 6 de septiembre. El 6 de marzo, imaginaros ya, o sea, 6 meses y medio a tope. Bien, pero lo de vestirte, ¿cómo lo llevas de fallera? Lo de vestirme bien, lo de peinarme... ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta que te peines de fallera? A ver, el moño sí que me gusta, pero los rodetes son lo que más lo odio. ¡Ay, los rodetes! A vosotros tampoco os gustan mucho los rodetes, ¿a que no? ¡Ay, los rodetes! Pero ¿a quién se le ocurriría hacer un traje de, o sea, un peinado de fallera con rodetes? Desde luego sí, ¿verdad? Tendríamos que irnos al siglo XVIII, XIX, a ver, ¿quién? Pero bueno, en fin, como la tradición hay que aguantarlo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién te peina? Mi madre. ¿Tu mami? Bien. ¿Y te hace daño? No mucho. ¿No mucho? O sea, lo justito cuando te clava un gancho. Sí. Y ya está. Mamá, que me ha clavado un gancho. Y tu mami dice, calla, que llegamos tarde. ¿A que sí? Muy bien. Bueno, pero nada, este año ya te vas a acostumbrar a todo. Sí. Porque ya veo que ya te estás acostumbrando, ¿verdad? Y con la gana que tú tenías. Sí. Imagínate, desde el 2014 que fue su hermana con el gusanillo. Muy bien, Natalia. Pues pásale el micrófono a Paula. Recordamos la falla, Paula. Yo soy de la falla José Sotomico sin ningún Mocholi. Muy bien. Bueno, la falla que el año pasado se cayó. O el artista os dejó sin plantar o algo así. Sí. No me acuerdo, solo sé que se cayó, sí. Sí, que, y luego hicisteis una falla muy grande. Pues sí, sí. Pues sí, ya está. Paula, cuéntame tu historia al fallero. ¿Cuántos años eres fallera? Yo desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Siempre. Siempre de allí, de José Sotomico. Sí. ¿Y por qué eres la fallera mayor infantil? Pues porque mi hermana, vale, que fue fallera mayor infantil el de 2013. ¿Otra que le picó el gusanillo con su hermana? No, porque yo tenía que acompañarle a todos los actos, ¿vale? Y porque iban mis padres también. Y a mí me gustó ir a los actos y entonces le dije a mi madre, yo también quiero ser. Hombre, igual que Natalia, ¿no? Como viste a tu hermana, dice, pues yo también quiero ser. Pero claro, tu mami dijo, cuando seas mayor. Claro, claro. Porque si no me decía que no lo disfrutaría tanto. Claro, ¿tú cuántos años tienes ahora? Yo ahora tengo 11. ¿11?
Y entonces, pues tus padres, como pasa con Sara, ya tienen confianza contigo, ¿no? Sí. Es que antes a Sara no la tomaban en serio, ahora sí. Y entonces dice, con 11, pues ya. ¿Y lo estás disfrutando? ¿Te está gustando, Paula? ¿Qué? ¿Te está gustando? Un montón. ¿Qué día es tu cumple? El 6 de agosto. Hace un mes, justo. Sí. O sea, el mismo día que tú, Pedro, es verdad. A ver, entonces, tienes 11 años y un mes. Sí. Justito. Oye, sí, 11 años, eso es el 6 de agosto. Qué bien. Oye, pero, ¿eso de cumplir los años nada más empezar agosto está bien o qué? Porque es que, claro... Sí, está bien, porque lo que te regalen lo puedes disfrutar por el verano. Lo tiene clarísimo, lo tiene clarísimo. Sí, señor, oye, muy bien, eso está muy bien. Bueno, ¿y en qué momento te enteraste tú que ibas a ser la fallera mayor infantil? Pues mira, fue el día 31 de mayo. Uf, lo tiene ahí clavado, ¿eh? Que como las listas salían a las 12 de la noche, ¿vale? Sí. Sí, vale, yo ya iba a dormirme y ya que iba a cerrar los ojos, mi madre me llama y dice, ah, le sale al comedor, y yo, vale, vale. Y se ve que tenía preparado, por si me tocaba, una carta. Anda. Claro. Pero, ¿una carta, pero para que la leyeras? Sí, sí, sí. Vale, y yo la leí y me dijo, pues eres falla mayor infantil. Pero, y... ¿no había nadie en tu casa o vinieron sí. de la falla? No. Mis padres, mi hermana y yo. ¿Y a quién le leíste la carta? A mis padres y a mi hermana. Ah, ¿se la leíste a ellos? Sí. Oye, qué bonito, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas lo que le dijiste en esa carta? No mucho, pero bueno, fue bonito. Sí. Y claro, cuando te dicen eso, pues tú dices, uff, ya esta noche no pudiste dormir. Claro. De ilusión. ¿Tú también lloraste como ellas? Un poquito. Un poquito. Muy bien. ¿Y lo de vestirte y peinarte, cómo lo llevas? Yo bastante bien, pero cuando mi madre me clava un gancho... Otra. A ver... Creo que vais a tener que dar clases a las madres de cómo se ponen los ganchos en los rodetes, ¿eh? No, mi madre súper bien, pero no, en el moño atrás cuando no está muy cogido y te clava un gancho y le coges la mano y se lo sacas, porque es que duele. ¿Te duele? ¿Y te peina tu mami también? Sí. Bien. Bueno, ahora igual vas a algún día a alguna peluquería, a ver si lo das. No, mi madre. Ah, ¿tú quieres que te peine tu madre? Sí. Tú lo tienes clarísimo. Sí. ¿Y lo de vestirte de fallera bien? Súper bien. Súper bien. Nada, tú vas ahí cómoda. Y tú no te quitas el traje desde que sales de casa hasta que vuelves. Claro. A ver, si este año menos todavía, siendo fallera mayor infantil, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, pues a seguir disfrutando, ¿eh? Sí. Y luego hablaremos otra cosita. ¡Gloria! ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? Bien. Me alegro. Gloria, cuéntame, ¿tú cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Sí. Y recuérdame tu falla, espera. Falla Fray J. Rodríguez Pintor. Fray J. Rodríguez, muy bien. ¿Tú también sales en playbacks? Sí, en teatro. ¿Y en teatro también? Sí. ¿Sabes que esta noche ha sido, han sido la presentación del teatro, no? Esta tarde esta tarde en la Rambleta ya se han dicho las fechas y todo del teatro, así que ya sabéis qué día actuáis. Mm. Bueno, vamos a ver, Gloria. Tú siempre, toda la vida, de la misma falla Fray J. Sí. ¿Qué día es tu fecha de nacimiento? El 14 de julio de 2008. 14 de julio de 2008, quiere decir que tienes 10 años recién cumplidos. Sí. Bien. ¿Y por qué eres fallera mayor infantil? Porque veía a las otras personas disfrutar, yo también quería disfrutar de... O sea que tú, a tus hermanas no, porque aquí hemos tenido... No, mi hermano era presidente y tenía que ir a todos los actos porque no me quería... O sea, no me podía quedar sola, entonces le tenía que acompañar a todos los actos. ¡Ah! O sea que tú, en este caso, no tenías hermanas, pero tienes un hermano que fue presidente infantil y como no te podías quedar en casa, te fuiste con ellos a todos los actos y dijiste, a mí me ha gustado esto. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Y cuándo te dicen que vas a ser la fallera mayor infantil? Pues un día fuimos a comprar un traje para la preselección, para elegir a la fallera mayor infantil y entonces me dijeron que la otra niña se había ido. Y entonces me dijeron que iba a ser fallera mayor infantil. Anda, entonces, a ver, ¿pero te lo dijeron en la tienda? No, me lo dijeron en un banco que estábamos sentados esperando. Espera. A ver, ¿resulta que os sentáis en un banco lado de la tienda de indumentaria? Sí, porque estaba cerrada. Ah, y entonces, como estaba cerrada, ¿estabais esperando a que abriesen?
porque no me dejaba coger el móvil de mi madre porque le mandaba un WhatsApp de enhorabuena y no me dejaba coger el móvil. Para que no te enteraras. Y entonces os sentáis en el banco. Sí. ¿Y dónde fue? Exactamente. ¿En qué tienda fuiste? ¿O no lo sabes? No me acuerdo. Bien. Y entonces os sentáis en un banco. Sí. ¿Y ahí te dicen que eres la fallera mayor infantil? Sí, porque no me lo iba a decir, pero luego no se aguantó a decírmelo y me lo dijo. vaya. O sea que tu mami no te lo quería decir, quería darte una sorpresa, pero al final te dijo, bueno, Gloria, tengo que hablar contigo. Eres la fallera mayor infantil. ¿Y tú qué hiciste? ¿Saltaste del banco? Que me puse a llorar de la alegría. ¿De la alegría? Y sí. A darle besos y abrazos a tu mami. Sí. Vaya. ¿Quién ibais? Mi padre, mi madre y yo. ¿Los tres? Sí. Ah, entonces, claro, también besos y abrazos al papi. Sí. Qué contenta. Oye, ¿te acuerdas de aquella noche mucho, de aquella tarde mucho, verdad? Sí. Muy bien. ¿Y a partir de ahí, todo lo que has vivido te está gustando? Sí. Qué bien. Oye, pues nada, eso es importante porque es que lo que viene ahora vais a tener que cargaros de pilas, que os vienen muchas cosas. Bueno, Gloria, ¿y lo de vestirte? A ver, lo de peinarme, me peinaba mi abuela, pero ahora me va a peinar un peluquero. Y lo de peinarme a veces me clavaba un gancho y entonces pues reniego. Y a la hora de vestirme no tengo ningún problema. Y a la hora de vestirte no tienes problema. No. Claro, como no hay ganchos. No. Pero, ¿me quieres decir que, claro, si eres una fallera normal, pues una, dos, tres veces que te peine el año no pasa nada? No, no pasa nada. Pero claro, ahora siendo fallera mayor infantil, que te tiene que peinar muchas veces, es mami, al peluquero, que tú no me clavas más ganchos. ¿Es así? Sí. Ya está claro, lo tenemos claro, muy bien. Bueno, pues ya me contarás qué peluquero vas, ¿vale? ¿No sabes cómo se llama? No. No. Bueno, pues nada, le saludaremos. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Sí. Ya cuando lo sepa ya no lo dices. ¡Gracias, Gloria! ¡Otra Paula! ¿De la falla? Calvo Acacio. Así, sin más. Sí. Que si no, el tío Armando me da. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, cuéntame, Paula, ¿tú cuántos años eres fallera? ¿Desde que naciste? Sí. ¿Al día siguiente de nacer te fuiste a la falla a apuntarte? ¿O no? No sé, supongo. Ah, ya no te acuerdas. Sí. Dice, supongo que iría yo a apuntarme, ¿no? Bueno, ¿y qué día naciste? El 25 de septiembre. ¿El 25 de septiembre? ¿De qué año? Del 2008. O sea, que vas a cumplir 10 años dentro de dos semanas. Sí. Vaya, ya lo tenemos ahí. Sí. Vale, lo anoto aquí, 25 de septiembre, para felicitarte, 25 de septiembre, ya 10 años. Madre mía, qué mayor te haces, ¿verdad? Ya cumples con dos números, ¿ves? Ellas tienen 8, 9, tú ya 10. Bueno, sí, ya lo sé que tú tienes 11. Bueno, cuéntame, ¿por qué eres fallera mayor infantil? Yo al principio no quería. Anda. No, decía que no, que yo peinarme todos los días, que no. Pero hace dos años yo le pregunté a mi madre que si podía, no sé. Y pues me esperé un año y pues este año ya sí. ¿Y tu mami por qué te dijo, a ver si es que le ha dado y luego se le pasa? No, me esperé porque llegué un poco tarde y una niña ya se había presentado. Ah. Y tampoco quería hacer votación. Claro. ¿Y en tu falla cómo es? ¿Si hay más de una por votación? Sí. Y entonces, claro, tú dijiste, bueno, pues mira, que no haya votación, que sea ella y yo me espero el año siguiente, ¿no? Pues también hubo votación. ¿Tampoco hubo votación? No, sí que hubo. ¿Este año? Sí. ¿El anterior también hubo? Es que no te he entendido. ¿El anterior sí que hubo votación con la otra niña? No, salió solo una niña. Vale. El de año que me esperé. Y este año ha habido votación. Ha habido una, pero ha salido tú. Que como sabe que te esperaste, pues te han dado a ti el reinado. ¿Verdad? Bien. Bueno, ¿y tú estabas en esa reunión esa noche de la votación? Sí. ¿Y pasaste nervios? Muchos. Muchos. Hasta que empiezan a contar cómo se llamaba la otra niña. Habían dos. Ah, ¿erais tres? Sí. Bueno, pues déjalo, no, es que digo si son dos porque vas diciendo el nombre de una de otra y madre mía, pero al final cuando dicen la puntuación y tú eres la máxima representante, ¿qué piensas? Pues tenía un montón de amigos aquí y pues, me empezaron a abrazar y a dar besos. ¿Está fallando? ¿Pero la batería? Debe de ser, pues, sí, espera, a ver. Mira, a ver,
Es que a ver si podemos cambiar la batería mientras. Sigue entrecortándose, no, Pedro. Nerviosa. A ver, habla un momento. Cuéntame a ver si sigue. Entonces, había un montón de amigos a tu lado, sí. Y te empezaron a saludar y todo, ¿verdad? Sí. Sí, ¿sigue fallando? Bueno, pues cuéntame más cosas. Tú no dejes de hablar para que pruebes, Pedro. Pues, no sé. No, y entonces, ¿te hicieron salir al escenario? Ah, no, me empezaron a saludar toda la comisión y no sé ya. ¿Ahora no? No, pues igual ha sido algún pequeño fallo de eso, sin problema. Y porque claro, tú en tu casal nuevo, que hay que decirlo, ¿eh? Que tenéis ahí un casal nuevo. Sí. Y muy grande, sí. ¿Verdad? Y entonces, claro, cuando tú ves a toda la gente aplaudiéndote, tú dices, madre mía, la que se nos viene encima. ¿Verdad? No, a mí, ahora no sé, ahora me siento muy orgullosa y me gusta. Y contenta. Gusta. Bueno, ¿y lo de vestirte lo llevas bien? Sí, lo de peinarme más o menos. ¿Quién te peina? Mi madre. ¿Tu madre? ¿Y también te clava ganchos en la oreja? Sí. lo que yo digo, vais a tener que dar una clase de peluquería de fallera para no clavar los ganchos. Y las de atrás están mirando y madre mía, ya veremos lo que llegamos ahí. Muy bien, Paula, pues pásale el micrófono a Esther. Ah, Esther con H. Es que lo había dicho sin H, perdona. ¡Hola, Esther! Hola. Sí, mira, Gloria, échate un poquitín hacia aquí. Así, no, pero así para que salga ella. Así, dobladita un poquito. Así. ¿Se le ve bien? Ahora sí, exactamente. Bueno, Esther, cuéntame. ¿Tú cuántos años eres fallera? Desde que nací. Bajaron mis padres y me apuntaron. ¿Bajaron tus padres y te apuntaron? O sea, que casi te apuntan a la falla antes que al registro civil. Sí. ¿Y siempre de la misma falla? Sí. Recordamos, ¿tu falla es? Arzobispo de Echea, San Marcelino. San Marcelino. Bien. ¿Y por qué eres fallera mayor infantil? Porque es el sueño de toda mi vida y lo escribí en la Carta a los Reyes. ¿Es el sueño de toda tu vida? ¿Y por qué ha sido este año? No lo sé, es que fue una sorpresa, me apuntaron mis padres. Ah, ¿fue una sorpresa? ¿Que no sabías nada? No. O sea, tú tienes un sueño de toda la vida. A ver, la silla. Tú tienes un sueño de toda la vida. Sí. Y de repente tus padres están a punto sin saberlo tú. ¿Y en qué momento te enteras? Pues estábamos en una junta y pues me nombraron y me puse, vamos, que por la noche no dormí. ¿Y tú no sabías qué ibas a no, hacer? No. O sea, que tú bajas a la junta como otra cualquiera. A ver quién es la fallera mayor infantil. Eso. A ver si la conozco. Sí. ¿Y la conocías? Sí. Bien. La conocías bien, ¿eh? Sí. Y esa noche tampoco duermes. Pensando no. En la alegría, ¿verdad? No. ¿Qué le dices a tus papis cuando te enteras que te habían pues dado la sorpresa? Pues me puse y les dije muchas gracias y a darme muchos besos. Dándole muchos besos y todo, ¿verdad? Qué contenta. Sí. ¿Y te está gustando todo lo que estás viviendo hasta ahora? Mucho. Muy bien. ¿Tú qué día naciste? 22 de marzo. ¿Otra? ¿21 de marzo? ¿22 de marzo? Pero bueno. Por una parte, ¿sabes lo que pasa? Sara y Esther, que como, por una parte tenéis ganas que llegue el cumple, pero claro, es que cuando llega el cumple es cuando ya han quemado la falla, recién quemada, ¿verdad? Es lo que tiene. Pero bueno, nada, y ahí a seguir cumpliendo. ¿Cuántos años tienes tú ahora? 8. 8. O sea que naciste en el 2010. Sí. Bien, a estas horas de matemáticas vamos bien. Muy bien, oye, y a partir de entonces todo lo que estás viendo te está gustando todo. Mucho. Mucho, ¿verdad que sí? Bien. Oye, ¿y quién te peina? Es que me da miedo ya preguntarlo. ¿Quién te peina? Una de mi falla. Ah, o sea que no es tu mami. No. ¿Y no te clava los ganchos? En las orejas. ¿Cómo se llama? Ana Mari. Ana Mari. Bueno, Ana Mari, que también le vamos a permitir que venga al curso para las mamis de Cruz Cubierta para los ganchos. Sí, pero lo hace muy bien. Pero lo hace muy bien. Mira cómo lo arregla. Ella lo arregla muy bien. Pues le mandamos un besito a Ana Mari, que te peina muy bien, ¿verdad? ¿Y sí. Lo de vestirte de fallera bien? Súper bien. ¿Te gusta? Mucho. ¿Sí? O sea, que tú también te estarías incluso yendo al colegio vestida de fallera. Sí. ¿Tú te imaginas ahí en el colegio vestida de fallera y todo? Si pudiera. Si pudieras tú, ahí, ¿verdad? Ahí, todos los días. Pasa que imagínate la cantidad de trajes que necesitaría tu mami para ti sola. Eso está muy bien.
Bueno, pues vale, estás cumpliendo el sueño, estás iniciando el sueño. Porque sí. Mira si te quedan cosas aquí a fallas, ¿eh? Sí. Ya me las cuentas. Gracias, Esther. De nada, saludos. Y nos vamos con Natalia. Hola. Hola, de la falla, ¿recordamos? Montesa, doctor Marañón. Montesa, perfecto. Natalia, ¿tú cuántos años eres fallera? Yo he querido ser toda la vida, pero mis padres me apuntaron el año pasado. Te apuntaron el año pasado, o sea que hasta el año pasado no fuiste. No. Y te apuntaron allí en Montesa. Sí. ¿Y lo de ser fallera mayor infantil cómo viene? Pues que a mí me hacía ilusión desde pequeñita pasar por la Virgen y encima más de fallera mayor infantil. Y encima el año pasado mi mejor amiga fue fallera, entonces me hace ilusión que me pase la banda. Ah, la fallera mayor infantil del sí. año pasado es tu amiga. Y entonces, claro, este año te la pasa y va a estar contigo ahí. Sí. ¿Cómo se hace lo de ser fallera mayor infantil tú? Es decir, ¿quién lo hace? ¿Tus papis? ¿Tú? A ver, ¿quién lo decide? Mis padres más. ¿Pero tú querías? Sí. ¿Y tú se lo decías a ellos? Sí. Vamos a ver, primero te cuesta que te apunte. Y cuando te apuntan al año siguiente ya fallera mayor infantil. Bueno, me costó convencerlos un poco. Me ayudó mi fallera mayor. Ah, te buscaste una cómplice, ¿eh? Yo voy a buscarme a alguien que me ayude. Porque veo que mis papis sí, ya les costó, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué momento te enteras que vas a ser la fallera mayor infantil? Pues en la junta, cuando me nombraron. ¿También? ¿Y tú no lo sabías? No. ¿También sorpresa? Sí. ¿Como Esther, con H? Sí. O sea que, ¿tú bajas a ver quién era? Sí, no sé. Cuéntamelo, relátamelo, ¿cómo fue? Pues yo bajé y de repente cuando nombran mi nombre, pues me puse a llorar como una magdalena, no, lo siguiente. ese momento se te pasó como un sueño, ¿que sí? Y dices, ¿esto me está pasando a mí? Sí. Y entonces, ¿qué hiciste? Pues lo mismo también, con tus papis, besos, abrazos, sí. Y aplauso de la falla y todo, ¿verdad? ¿Tuviste que dar un discurso? Sí. ¿Delante de todos? ¿Y qué dijiste? Bah, no me acuerdo. De los nervios que tenías entonces, dijiste lo primero que te salió. Sí. Muy bien. ¿Tú qué día naciste? El 24 de diciembre. ¿El 24 de diciembre? Sí. ¡Qué nochebuena! ¿De qué año? De 2005. 2005. ¿Quiere decir que tú vas a cumplir 13 años ahora el día Nochebuena? Sí. Vaya. O sea, que tú regalos por doble parte. Sí. Cuando alguien te trae un regalo, y dos. ¿Por qué? Porque no solamente es de Papá Noel, sino también de Nochebuena. Es verdad, es mi cumple, ¿verdad? Sí. ¿O no? ¿O hay quien aproveche y te trae uno y ya no, está? No, me traen dos. O sea, dos. Mírala. Ey, ¿vosotras qué? Una nace el 21 de marzo. Mira, en Nochebuena sí tiene regalo doble y encima en vacaciones del cole. ¿Verdad? Sí. Anda que no lo sabe hacer. Qué bien. Oye, ¿quién te hace los trajes? No, ¿quién te hace los trajes? No, eso ya vendrá en otro momento. ¿Quién te gusta vestirte? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Y peinarte? También. ¿Quién te peina? Este año me peina el tocador. Hombre, Jota, para lejos. Sí. Ahí no te hace tanto daño. No. Muy bien, bueno, pues le mandamos un saludo y a Jesús también, ¿eh? Sí. ¿Te gusta que te peine? Sí. Me alegro mucho. ¿Lo que has vivido hasta ahora te está gustando? Mucho. ¿Mucho? Sí. ¿Y aún te queda? Estos son aperitivos todavía, porque ya lo fuerte empieza cuando empiezan ya las preselecciones. Uy, las presentaciones, proclamaciones y todo, ¿verdad? Sí. Pues nada, luego ya conoceremos más cositas de ti. Me alegro mucho. Gracias, Natalia. Diana. Con Y. ¿Verdad que sí? Sí. Vale. Cuéntame, Dayana, ¿cuántos años eres de la falla? Desde que tenía un año. ¿Siempre de la misma? Sí. ¿Tú eres de? Manuel Arnau Creu Cubierta. Cruz Cubierta, Manuel Arnau Cruz Cubierta. Cuéntame, Dayana, ¿por qué eres fallera mayor infantil? Porque se lo llevo pidiendo a mi madre desde que mi prima fue. ¿Y cuándo fue tu prima? En 2007. ¡Hey! ¿11 años pidiéndoselo a tus padres? Sí. Madre mía. ¿Qué paciencia has tenido, eh? Mucha. 11 años pidiéndole a tus padres ser fallera mayor infantil. Si alguno no había ni nacido siquiera. ¿Verdad que sí? No. Por ejemplo, no. Carolina no había nacido cuando tú empezaste a pedir a tus padres que querías ser fallera mayor infantil, por ejemplo. ¿Y por qué ha sido este año? Pues no lo sé. ¿Qué pasó? Que mi madre me apuntó. ¿Y tú lo sabías? No. ¿También otra sorpresa? Sí. Cuéntamela, a ver cómo fue.
Pues el día de que cambiaron los representantes, pues cuando me nombraron. Pero tú estabas allí. Sí. Y no sabías que eras tú. Y estabas esperando a ver quién era. Sí. ¿Y qué pasó? No sé, que me nombraron y me puse a llorar. No quería ser ese día. Te pusiste a llorar porque no quería ser. ¿Que no? No, sí. Ah, ¿también de alegría? Sí. ¿Qué pensaste en ese momento? Pues no sé. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Fue todo tan nervioso, ¿verdad? Sí. ¿Y el día te acuerdas? No. Tampoco, porque hay quien se acuerda que es el 31 de mayo, ¿verdad? ¿Verdad que te acuerdas que es el 31 de mayo? ¿Y desde entonces qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo? Yo, pues no sé, me encanta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi sueño desde cuando era pequeña. También. Hombre, 11 años. Imagínate si tienes el sueño tiempo, ¿verdad? Bueno, y este año por fin se ha cumplido. Sí. ¿Qué día naciste? El 10 de mayo. El 10 de mayo. Muy bien. Oye, entonces, tú, el 10 de mayo, algún año caerá el Día de la Virgen, el 10 de mayo, la procesión de la Virgen. No sé si cuándo será, si este año cae así, no lo sé, pero es igual. Muy bien. Oye, ¿y lo de vestirte qué? ¿Te gusta? Sí. ¿Y peinarte? También. Espera, ¿me has dicho 10 de mayo de qué año? ¿De qué año el 10 2005. De mayo? 2005 también, o sea que has cumplido 13 años ahora. Sí. ¿Y peinarte también? Sí. Vale. No, lo dice por quedar bien. No. ¿No? ¿Quién te peina? Mi tía. Ah, claro, es que es la tía que no la mami. Vale. ¿Cómo se llama la tía? Almudena. Almudena. ¿Le quieres decir algo a la tía Almudena, que es la que te peina sin hacerte daño? No sé, que la quiero mucho. Ahí estamos, ¿eh? Mira, tu tía, ya verás qué contenta se va a poner. Muy bien, oye, pues me alegro mucho y lo que estás viviendo hasta ahora también te gusta mucho. Sí. Y te quedan muchas cosas. Gracias, Dayana. Raquel, recuérdame la falla. Camino de Alba, Castillo de Cullera. Camino de Alba, sí, señor. Bueno, Raquel, háblame de ti, venga. ¿Cuántos años tienes? 13. ¿13 también? Sí. ¿De qué día? Del 22 de julio. 22 de julio. O sea, tú estás entre Dayana y Natalia. Estás en el medio. Sí. Natalia, no, Dayana primero en mayo, tú en julio y Natalia en diciembre. ¿Y cuántos años eres fallera? Desde que estaba en la barriga de mi madre. Anda, ¿sí? Sí. O sea, de siempre. ¿Siempre de la misma falla? No. Anda, ¿de dónde eras antes? De San Isidro. ¿Del barrio San Isidro? Sí. ¿Y cuándo te vas a Camino de Alba? ¿Cuándo cruzas el río? Pues cuando, no sé, hace 7 años. Así. 7 años. O sea que casi ya es la mitad de tu vida. Sí. La mitad en una falla, la mitad en otra. ¿Y por qué eres fallera mayor infantil? Pues no sé, porque me gusta mucho y mi madre fue en el 2015 y pues... ¿Tu madre fue fallera mayor infantil en el 2015? No, fallera mayor. Ah, fallera mayor. Sí. ¿En el 2015 fue tu mami? Sí. Ah, pues... No, tranquilo, esto lleva su tiempo, esto lleva su tiempo, no te preocupes. No, es que me lía por ahí. ¿Y en el 2015? Sí. ¿De Camino de Alba? Sí. Entonces creo que la conozco, seguro. Estoy intentando recordarla porque como también la entrevisté... Está ahí. ¿Dónde está? Ahí. Tu mami, no la veo. Ah, que me la tapa la columna. Ah, ¿dónde hicimos la entrevista tuya, la colectiva? ¿En Carteros? ¿Ves? Ahí estamos, sí. Pues ahora la saludaré, claro. Y entonces, claro, tú viste a tu mami y tú dices, mami, yo quiero ser un año. Sí, ella me preguntó si quería ser y pues yo sí que quería ser. ¿Y tú sí que querías ser? Sí. ¿Y por qué ha sido este año? Pues, no sé, me presenté hace 2 años también y no salí y el año pasado también y no salí, pues. O sea que ya es el tercero ya. Sí. Tú ahí perseverando. Sí. Hace 2 años no sale, al año que viene. El año pasado no sale, al año que viene. ¿Y a la tercera? Vale. Muy bien. Oye, qué preparadas que están estas niñas. Impresionante. ¿Verdad? ¿Y Irene? ¿Era que sí? Muy bien. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Te está gustando? Me encanta. ¿Te encanta? ¿Por qué? Pues no sé, porque me gusta mucho y pues eso. ¿Y las has conocido a ellas? Sí. ¿Pero ya las conocías de antes o no? A ella sí. Sí, a ella. ¿Pero a las demás no? No. Pero son majas, yo las he visto y yo las estoy viendo y todas hablan muy bien, les gustan a todas que las peine sus mamis, todo.
Bien, bueno, y precisamente hablando de peinado, ¿tú cómo lo llevas? Me peina una de mi falla. ¿Cómo se llama? Mari Carmen. ¿Y te hace daño? No. ¿A ti no? ¿Verdad que sí? Como no es tu mami, como no te peina tu mami, ¿y vestirte de fallera también te gusta? Mucho. Bien, es que vamos a tener que vestirnos muchas veces, ¿eh? Sí. Me alegro que sea así. Muy bien, bueno, pues Raquel, disfrútalo. Gracias. Queda mucho y muy bueno, ¿eh? Y espérate que aún me quedan cositas. Irene, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ponte el micrófono así. ¿Qué ganas tenías de coger el micrófono? ¿Que sí? Desde que ha llegado lo primero que me ha dicho, Pepe, yo quiero coger el micro. Y yo, sí, aguanta, Irene. ¿No me ha dicho eso? Sí. A ver, ahora que está la cámara en marcha, no me digas que no. ¿Eh? Y tú estabas ahí, ¿eh? Pedro estaba. Irene, ¿tú cuántos años tienes? 11. ¿Seguro? A ver, ¿qué día naciste? Vamos a calcular. El 1 de agosto. ¿Otra de agosto? ¿El 1 de agosto? ¿Del 2007? Vale, entonces sí que tienes 11. Sí, pero es que como lo ha cumplido hace poquito, aún iba a decir 10, ¿a que sí? La costumbre. Claro, todo un año diciendo 10, dice, no, ahora he cambiado a 11. ¿Y cuántos años eres fallera? Pues desde que mi madre sabía que estaba embarazada, mi padre está muy metido en la falla, así que me apuntó y... Te apuntó ya, dice, venga lo que venga, fallero o fallera. Sí. Y luego nació una niña. Nació Irene, ¿verdad? ¿Pero tú querías ser fallera mayor infantil? Pues sí. Bastante tiempo llevo queriéndose. ¿11 años como otras? No. ¿No? ¿Cuánto tiempo? Pues mi hermano fue presidente en el 2013 y el 2014. Y pues desde ahí llevo queriendo ser fallera mayor infantil. Ah, que tu hermano fue dos veces. Sí. Tú tienes que ser dos veces. No. A ver, si sois dos hermanos, lo que se le da a uno se le da al otro. No. ¿Tú solo quieres ser uno? Sí. Anda, no me digas. Yo creía que es que tu mami sabía esperar para que fueras dos años. No. ¿Tú de qué falla eres? Jerónimo Magalés, litógrafo Pascual y Abad. Ah, eso. Es que yo ahí, General Barroso, para entenderme yo. Sí. ¿Tú tocas en la banda o no? Me lo he dejado este año. Pero sí que tocabas. Sí. ¿Qué tocabas? Estaba aprendiendo a tocar. Ajá, no estaba educando, aún en la banda. Se llama. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y por qué este año? ¿Qué ha pasado? Pues el año pasado fue mi mejor amiga y nosotros siempre hemos dicho que me le iba a pasar la banda a ella o yo a ella. Y pues este año no lo teníamos tampoco muy claro y pues, surgió. Sí. O sea, surgió sí. Y ya está. Y entonces, claro, llegamos a una junta y ahí también se te nombra. No. ¿No? Bueno, se me nombró en una junta, pero no. Pero tú ya lo sabías antes. Sí. Ah, o sea que tú no fue sorpresa. No. Entonces, claro, no te pusiste a llorar y a abrazar a los papis ni nada. Pues me puse a llorar, pero ya. Ya iba. Ya ibas preparada. Sí. Vale, eso está bien. Eso está muy bien. Bueno, y. ¿Y lo de vestirte? Pues lo llevo bastante bien. ¿Sí? Bastante bien. Sí. ¿Y peinarte? Pues la verdad que lo llevo bien, pero mi tía tiene que estar cansada cuando acabe este año. ¿Cómo casada? Cansada. ¿Ah? Había entendido casada. Digo, vale, o sea que si no está casada no te puede peinar. Pero tú sabes lo que pasa, que las tías y las mamis nunca se cansan de peinaros. ¿Cómo se llama tu tía? Toñi. Toñi. Bueno, le mandamos un besito a Toñi. Sí. Y pregúntaselo. Le dije, tía, que nunca te cansas de peinarme. Sí, sí que se cansa. ¿Yo qué quiero quedar, hacerla quedar bien? Pero porque me quejo bastante. Ah, no soy... que se cansa, pero no de peinarte, sino de oírte. Sí. Acabáramos. Pobre Toñi. Ánimo y paciencia, Toñi, de verdad. Un beso muy grande. Eso está muy bien. Bueno, pues nada. Tranquila, yo a partir de ahora no te quiero decir, se lo he dicho antes a Carolina, 150 o 200 veces te va a peinar. Ya. Lo tienes claro, ¿no? Vale, muy bien. Gracias. Mira cómo le da el micrófono ya, dice ya. Bueno, ya te toca, Valeria. ¿Se le viera a Valeria o me traigo a Carolina? No te muevas. ¿Así mejor? Perfecto.
¡Hola, Valeria! Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Mira, antes has empezado tú y ahora eres la última. Tú eres de aquí. A ti no te pregunto la falla. Plaza Segovia, doctor Tomás Sala, que es donde estamos haciendo la entrevista. Bueno, cuéntame, Valeria, ¿cuántos años eres fallera? Desde que tenía 5 años. Desde que tenías 5. Los anteriores 5 no había sido fallera. Sí, pero en otra falla. Ah, ¿en cuál? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Eras de otra falla? Bien, pues, o sea, ¿de qué falla era? ¿O no lo sabe? Vale, ya está. Y lo de ser fallera mayor infantil, ¿por qué surge? ¿Tú lo ves bien desde ahí? ¿Se ve bien allá? Sí, sí. Vale. Y lo de ser fallera mayor infantil, ¿por qué surge? Porque me gustaba mucho. ¿Te gustaba? ¿Y tú querías ser? Sí. ¿Y se lo pedías a tu mami? Sí. ¿Y a tu papi? Sí. ¿Y qué les decías? Mi papi sí que quería, pero mi madre no. O sea, que tu papi ya te lo tenías ganado. Faltaba tu mami. ¡Ay! ¿Y cómo la convencéis? Mi padre y yo. ¿Tu padre? O sea, el trabajo lo hizo tu padre. ¿Y cuándo te enteras tú que eres la fallera mayor infantil? Estaba en casa. ¿Estabas en casa? ¿Y quién te lo dice? Me lo dijo mi madre. ¿Te lo dije tu madre? Pero ¿cómo? Cuéntamelo, a ver, relátamelo. Una tarde estábamos en casa, mi papi, mi mami y yo, y de repente, algo así, ¿no? Cuando ya pasaban de las 12, ya no se podía apuntar nadie y me lo dijeron. Ah, ¿de las 12 de la noche? ¿Tuviste que esperarte a las 12 de la noche? ¿Y tú lo sabías que te tenías que esperar o no? Sí, sí que sabía. Y estabas esperando. Y cuando ya sonó las 12 de la noche, ¿qué pasó? Que me lo dijo mi madre. ¿Te lo dijo tu mami? Pero sacó las uvas y todo y dice, con las 12 campanadas, fallera mayor infantil. ¿Y qué pasó a partir de ese día? Pues nada. ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Ese día te dio mucha alegría? Sí. ¿Te gustó? ¿Qué recuerdas de esa noche? Porque claro, yo me imagino un día esperando a las 12 de la noche y no llega, ¿verdad? Que dice, no llega la hora, a que se hizo pesado y se hizo largo. Un poco. Pero al final llegó. Sí. ¿Y qué tal? Bien, mi madre me tenía un cartel preparado. Ah, que tu mamá ya sabía que sí que ibas a hacer. Sí. ¿Y aquí, qué ponía ese cartel? Fallera mayor infantil Valeria. Valeria. Y a partir de ahí, ¿te está gustando todo lo que estás viendo? Sí. ¿Sí? ¿Incluso conocerlas a ellas? Sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Es que no sé si lo he dicho. Es que son majas, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Bien, eso está bien. Bueno, ¿y tú qué día naciste? El 24 de diciembre. ¿Otra? ¿24 de diciembre como Natalia? ¿Las dos el día de Nochebuena? ¿De verdad? ¿No me estáis engañando? O sea que este año Nochebuena tenemos doble cumpleaños aquí en la agrupación. Qué bien. ¿Y qué año? El 2007. O sea que tienes 10. Sí. ¿Vas a cumplir 11? Sí. Sí, acuérdate que va a cumplir 11. No, que cuando te pregunte la edad digas 11. Que hay algunas que hace ya un mes y pico y todavía dicen 10. ¿Y qué tal lo de vestirte de fallera? Muy bien. Ay, muy bien, te gusta. ¿Y peinarte? Sí, bien. ¿Quién te peina? Una amiga de mi madre. Ah, ¿cómo se llama? Chelo. No te hace daño. Bueno. ¿Y te va a peinar Chelo todos los días? O sea que ahí va a estar Chelo para todo. Mándale un saludito que te está viendo. Dile lo que quieras a Chelo, venga, que te va a peinar y te va a dejar más guapo todavía de lo que eres. Que le quiero mucho. Ahí estamos, ¿ves, Chelo? Muy bien. Bueno, Valeria, pues ya conocemos un poquito ahora de vosotras. Ahora yo quiero saber, pues, algo más. Mira, dale otra vez el micrófono a Carolina. Carolina, ahora ya esto va a ser más rapidito porque yo lo que quiero es saber, pues, todas estas personas que os quieren y os acompañan, que este año van a participar con vosotras en reinado. Por ejemplo, ¿cómo se llaman tus papis? Silvia y Boro. Silvia y Boro. ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Uno. Ah, vale, uno. ¿Cómo se llama? Salva. Salva, ¿es mayor o más pequeño? Mayor, más mayor. ¿Cuántos años tiene Salva? 16. 16, ah, entonces te cuida y te ayuda, y te ayuda a hacer los deberes, a hacer la cama y todo, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, pues le mandamos un besito a tu hermano, ¿vale? Sí. Para que cuando vea, diga que me he acordado de ti, Tete. ¿Cómo le llamas? ¿Salva o Tete? Tete. Tete. Cuando te vea, diga, Tete, que me he acordado de ti, ¿eh? Eso está muy bien. ¿A qué cole vas? A San Pedro Pascual. ¿A qué curso? A tercero. ¿Has aprobado segundo todo? Sí. ¿No te quedó ninguna? No. ¿Seguro? No. ¿Eres buena estudiante? Sí.
Bien. ¿Y sabes que la semana que viene hay que empezar ya? Sí. ¿Tienes ganas, eh? Sí. ¿Tienes ganas, eh? Sí. Dice que sí. Bueno, es que estamos grabando esto a 6 de septiembre. Lo digo para que, como se verá después, y habrá empezado el colegio y dirá, ¿pero qué dices, Pepe? ¿Verdad que sí? Bien, eso está muy bien. Oye, ¿y tú sabes cómo se llama tu presidente de la Falla, el mayor? Sí. ¿Cómo? Alejandro Escartí. Bien. Y la Falla era mayor, que luego hablaré con ella. Esther Gómez. ¿Y el presidente infantil? Andrés Gamarra. Andrés. ¿Y sabes cómo se llama el artista fallero? Sí. ¿Cómo? Chaume Torrent. ¿Chaume Torrent? Hombre, pues Chaume, a ver qué falla le haces a Carolina, ¿eh? Ojito, porque ten en cuenta que esa falla que te haga será la que pase contigo la historia de la falla. Porque si tú ves en todas las fallas ahí el nombre de fallera mayor infantil, y muchas también están las fallas. Y en tu librete estarás tú siempre con esa falla. Yo sé que Chaume se va a portar muy bien contigo, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Quieres saludar a alguien más? ¿Yayos, primos, tíos o lo que quieras? Sí, a mis yayos y a mis tíos. A tus yayos y a tus tíos. ¿Cómo se llaman tus yayos? Que así, cuando te vean, que vean que te has acordado de ellos. Se llama Julio y Isabel. Muy bien. ¿Les quieres decir algo? Y otra yaya que tengo. ¿Qué se llama? Salvadora. Salvadora, muy bien. Pues a los tres también le mandamos un saludo y seguro que lo van a disfrutar mucho contigo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Quieres saludar a alguien más o ya le pasamos el micrófono a Sara? No. ¿No? Muy bien. Bueno, pues enhorabuena, Carolina. Felicidades y que te lo pases muy bien. Gracias. Sara, ¿cómo se llaman tus papis? Pues se llaman Cristina y Pablo. Cristina y Pablo. ¿Hermanos? Sí, tengo a mi hermano Diego, que tiene 10 años. ¿10? ¿Es más pequeño que tú? Sí, y a mi hermana Claudia, que tiene 15 años. ¿Es la que convenció a tus papis? Sí. Eso está bien. ¿A qué cole vas? Al CEU San Pablo de Valencia, bueno, que en verdad está en Moncada. Está en Moncada, al lado de la estación del tren. Sí, del tren. ¿A qué curso? Bueno, ahora mismo voy a pasar a primero de la ESO. ¿A primero de la ESO? No tiene nada que ver primero de la ESO con sexto, ¿lo sabes? Ya. ¿No? ¿Estás mentalizada? Ahí vas a tener que hincar más los codos y estudiar más. Sí. Eso está muy bien. ¿Y cómo se llama tu presidente? Pues mi presidente es mi hermano y se llama Diego Martí. ¿Fallera mayor infantil? ¿Fallera mayor? Pues no tengo. ¿No tienes fallera mayor? ¿Vas a tener que quemar tú la falla grande también? ¿Cómo no haya una de aquí entonces? Pues sí, a lo mejor. Pues nada, ¿y tu presidente? Mi presidente se llama Carles Guillot. Bueno, pues le mandamos un saludo. ¿Artista fallero sabe cómo se llama? Sí, se llama Sergio Alcañiz, puede ser. Sí, puede Sergio ser. Alcañiz. Puede ser. Sergio Alcañiz. Que el año pasado estaba con Manolo, pero ahora está solo. ¿A que sí? Sí. Dice sí, como si lo supieras. ¿Quieres saludar a alguien más? Pues a todos los de mi falla y a toda mi familia. Y a toda tu familia. ¿Y yayos? Sí, a mis yayos. ¿Cómo se llaman ya? Se llaman Emilia, Jesús y María Adela. Muy bien, pues a los tres les mandamos un saludo. Digo a los yayos porque ellos están muy pendientes de cómo lo estáis pasando, ¿eh? Muy bien, bueno, pues Sara, muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades, ¿eh? Gracias. Natalia, hola. Hola. ¿Cómo se llaman tus papis? Celeste y Ricardo. Celeste y Ricardo. ¿Hermanos? Sí. ¿Cuántos? Una. Una. Va bien, ¿cómo se llama? Amanda. Amanda, pues también le mandamos un besito a Amanda. ¿Cuántos años tiene? 14. 14, mayor que tú. Sí. ¿Te da consejos? Sí. Sí, verdad que sí, ahí la tienes. ¿A qué cole vas? Al Rafael Mateu Cámara. ¿A qué curso? Voy a pasar a cuarto, pero estoy en tercero. Pero ahora ya empiezas cuarto la semana que sí. viene. Sí. Y todo bien, ¿no? Sí. Controlado y aprobado y todo. Eso está muy bien. Presidente. Guillermo. Fallera mayor. Andrea. ¿Y presidente infantil? Juan. Juan. ¿Cómo que no? ¿Eh? ¿Ha cambiado? A ver, aquí... Atención. Cambio de... ¿Infantil? Sí. Cambio de última hora en la falla Carteros. Entra, ¿cómo se llama el nuevo? ¿Eh? Juan es el infantil, el mayor, y Guillermo el infantil. Ah, vale, vale, vale. Entonces lo que hay que hacer es cambiarlo. A ver, por Guillermo no hay problema, por Juan, imagínate si lo pones infantil, la alegría que le das. ¿Verdad? Bueno, pues entonces vamos al bar. A rebobinar, el bar está, mira qué pronto estaba atento, dice, corrige, hay que hacer eso, rectificamos, que no,
¿Infantil? Guillermo. ¿Y mayor? Juan. ¡Ahora sí! ¿Y la fallera mayor? Andrea. ¿Artista fallero? Juanjo García. Juanjo García, sí. Muy bien. ¿Y alguien más de la familia? A mis abuelos. ¿Cómo se llaman? Angelines, Manuel y Toñi. ¿Les quieres decir algo? Que muchas gracias porque ellos también me han ayudado en los momentos. Muy bien, oye, qué bonito. Enhorabuena, felicidades. Y a seguir disfrutando. ¿Cómo se llama el presidente infantil? Guillermo. Vale. Ya se lo ha aprendido, ¿eh? Ya se lo ha aprendido. Gracias, Natalia. Paula. Hola. Hola. Papis. Amparo y Pedro. Amparo y Pedro, seguro. Sí, sí, sí. Vale. Hermanos. Nuria. ¿Eh? Nuria. ¿Una? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años? Una. ¿Ya te vale? Ya ¿no está. Quieren más? ¿Y cuántos años tiene Nuria? 16. 16. ¿También te aconseja y te ayuda y todo eso? Bueno, vamos a seguir hablando, presidente. Bueno, un besito a Nuria, que sí que te ayuda. Presidente. Infantil. Ah, ¿o mayor? Sergio. Infantil, Sergio. El infantil, Sergio. ¿El mayor? No tengo, es presidenta. Ah, es presidenta. Marga. ¿Eh? Marga. Marga. Sí, Marga, ¿verdad que sí? ¿Ha venido? ¿No la he visto? No la he visto. Está por ahí. Bueno, pues le mandamos un saludo a Marga, por supuesto que sí. ¿Y a qué cole vas? Al San Marcelino. ¿Al San Marcelino? ¿A qué curso? Voy a empezar sexto. ¿Y qué tal? ¿Has aprobado todo quinto bien? ¿Eres buena estudiante? Sí. Sí, bien, ahí está bien. ¿Artista fallero? Tengo dos, Paco y David. Paco Cuadros y David Zaonero. ¿Sí? Pues sí. Dice, pues vale, si tú lo dices. Es que... Le mandas un saludo a los dos, por supuesto que sí. ¿Y a quién más quieres saludar? A mi familia y a mi falla. ¿Y a tu falla? ¿A tus yayos? Sí. ¿Cómo se llaman? Inma y Pedro y Álvaro. Pues a los tres le mandamos también un besito, ¿vale? Vale. Para que vean que te has acordado de ellos. Enhorabuena, felicidades, Paula. Gloria. ¿Qué tal? Bien. Me alegro. ¿Cómo se llaman tus papis? María José y Manolo. María José y Manolo. ¿Hermanos? Uno. Uno. También va bien, ¿no? Con uno. Sí. ¿Cómo se llama? José Manuel. ¿Es mayor o más pequeño? Mayor. ¿Cuántos años tiene? 13. 13. Os lleváis muy bien, me has dicho antes. Sí. Un poco. Sí, pero bueno, también. Le mandamos un saludito a José veces. Manuel. Presidente. Mayor. Sí. Alfredo. Infantil. David. David, muy bien. Fallera mayor. Alba. Y me queda saber a qué cole vas. A la José Soto Mico. ¿A qué curso? Voy a pasar a quinto. ¿Eh? Voy a pasar a quinto. A quinto, vas a empezar quinto ya. O sea que el colegio se llama igual que la falla. No, de José Soto Mico, ¿no? Que la falla no, de Paula. Sí. Por eso, que la falla de Paula. Bien. ¿Y artista fallero? ¿Te lo he preguntado? Sí, Salvador Dols. Salvador, muy bien, pues le mandamos también un saludo a Salva, ¿eh? Qué majo que es, ¿a que sí, Sí. Sí. ¿Y a quién quieres saludar más? A mi familia, a mis abuelos y a la modista. ¡Ey, la modista! Sí. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Mis abuelos se llaman Amparo, Gloria y Juan. Pues también le mandamos a ellos un saludito, ¿eh? Y a ti, gracias y enhorabuena, Gloria. ¡Paula! ¡Hola! Hola. ¿Cómo se llaman tus papis? Desiree y Lucas. Desiree y Lucas. ¿Y hermanos? Una. Adriana. Adriana, ¿cuántos años tiene Adriana? 12. ¿12? O sea, que es mayor que tú. Sí. Poquito, pero mayor. Sí. ¿Verdad? Y os lleváis muy bien. A veces. Nunca discutís. Eso me lo han dicho, ya me he enterado. Ya. ¿A que sí? Bueno, pues le mandamos un besito también. ¿Quién es tu artista fallero? Iván Martínez. ¿Iván? Muy bien. Le mandamos también un saludito. Sí. ¿Y tu presidente? Sergio, infantil. El infantil. ¿Y el mayor? Armando. Armando. Bien. ¿Y la fallera mayor? Raquel. Raquel. Pues a los tres que van a pasar este año fantástico contigo también le mandamos un saludito. Aunque luego conoceremos a Raquel. Ya hablaremos con ella, ¿eh? Bien, bueno, pues me queda saber a qué cole vas. A la... ¿Eh?
A la Purísima. A la Purísima. ¿A qué curso? Voy a pasar a quinto. ¿Vas a pasar a quinto ya? ¿Y qué tal? Bien. ¿También eres buena estudiante? Sí. ¿No te ha caído ninguna? Ninguna. Tenemos aquí una colección de falleras mayores infantiles que son buenísimas estudiando todas. ¿A quién quieres saludar ya para terminar? A mi comisión y a mi familia. Y a tu familia. ¿Y entre tu familia están tus abuelos? Sí. ¿Qué se llaman? A Amparo, Pepe y Rosalín. Pues también le mandamos un saludito. Gracias y enhorabuena, Paula. Gracias. ¿A que al final te ha gustado lo del micrófono y todo? ¿Estaría más tiempo? Yo es que estaría preguntando mucho, pero todavía quedan ellas, imagínate. ¡Hola, Esther! Hola. ¿Qué tal? Bien. Me alegro. Cuéntame, Esther, ¿cómo se llaman tus papis? Esther y Santiago. Esther y Santiago, ¿pero Esther con H o sin H? Con H. ¿También? O sea, ¿tu mami también se llama Esther con H? Sí. Bien. ¿Hermanos? Uno. ¿Se llama? Alejandro. ¿Mayor o más pequeño? Pequeño. ¿Cuántos años tiene Alejandro? Cinco. ¿Cinco? Entonces eres tú el que ayudas a Alejandro, ¿verdad que sí? Sí. Eso está muy bien. Y claro, como tú ya lo has visto desde pequeñito y todo, pues ya es como tu hermano pequeño, pues lo ayudas ahí a todo. Sí. Bien. ¿Artista fallero? Salva y Lesdor. ¿Salva? Y Lesdor. ¿Y a qué cole vas tú? San Marcelino. ¿A qué curso? Voy a pasar a tercero. ¿Vas a pasar a tercero también? ¿Y también eres buena estudiante? Sí. ¿No te ha quedado ninguna? ¿De lo que yo digo? Bien, presidente. Marc. Fallera mayor infantil. Perdona, fallera mayor. Paula. ¿Y presidente mayor? No tengo, tengo una presidenta. ¿Eh? Presidenta. Ah, es presidenta. Silvia. Es verdad, es presidenta, Silvia. Desde luego, es que de un año para otro no me acuerdo. Y eso que estuve comiendo en tu casa estas fallas pasadas. Pero mira, bueno, lo que pasa. Muy bien, pues también le mandamos un saludito. Sí. ¿A quién más quieres saludar? A los yayos, a los tíos y a una prima. ¿Cómo se llaman los yayos? Enrique y Mari Carmen. Pues también le mandamos un saludito. Gracias, Esther. Enhorabuena, felicidades y que lo pases muy bien, ¿eh? ¡Natalia! Hola. Hola, ¿cómo se llaman tus papis? Sonia y Salva. Sonia y Salva. ¿Y tienes hermanos? Sí, uno pequeño que se llama Raúl, tiene 6 años. ¿Tiene 6 años? Muy bien, pues también le mandamos un saludo. Claro, como es tu hermano pequeño, tú también ahí le ayudas y le enseñas cosas, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, qué bien sabes quedar. Qué bien sabes quedar. ¿Artista fallero? Sergio Liz. Sí. Y Alfredo Viena. ¿Y a qué cole vas tú? A Inmaculado Corazón de María. ¿A qué curso vas a empezar ya? A segundo de la ESO. Segundo de la ESO ya, ¿eh? Sí. Primero ya lo has superado. Sí. Avanzando. Sí, señor. También eres buena estudiante. Sí. ¿Y no te ha caído ninguna? No. Lo que yo digo, que tenemos aquí una fallera mayores infantiles, que imagínate, en el sector, ¿eh? Eso está muy bien. Bueno, ¿y cómo se llama tu presidente? Mi presidente infantil no tengo. Presidente, ¿no? No. Presidente mayor Julián y fallera mayor Silvia. Entonces el presidente mayor va a tener que hacer de presidente infantil. Cuando haya un acto infantil va a tener que ir contigo. Imagínate, ¿verdad? Bien, eso está bien. Pues nada. Y me queda saber, bueno, pues ya está. Sí, el artista fallero ya me lo has dicho, sí. Sí. Correcto, me queda saber ya solamente a quién quiere saludar. Pues a mi comisión, en especial a mi fallera mayor. Y a mi familia. ¿Y entre tu familia, tus yayos? Sí. ¿Qué, cómo se llaman? Se llaman Carlos, Mari Carmen y Yolanda. Y Yolanda, tiene que estar repasando, dice, no sé, no se me pase. ¿Eh? A ver, ¿está bien todo? ¿Está bien en orden todo? No, ¿qué ha pasado? Dice que no está en orden. A ver, repite. Vamos a repetir. Antes ha sido con los hermanos. A ver, como si no hubiera pasado nada. Bueno, Natalia, ahora vamos a conocer el nombre de tus abuelos. ¿Cómo se llaman? Mari Carmen. Carlos. A ver, Mari Carmen. Isa. Mari Carmen, Paco. Ahí, Paco. A ver. Natalia, tienes 3. Vale. Lo de Mari Carmen me ha quedado claro. Carlos y Luisa. Carlos y Luisa, entonces Yolanda no.
las que me han liado. Por última vez. ¿Mari Carmen? Carlos y Luisa. Carlos y Luisa. Bueno, ya está todo dicho. Yo es que cuando os habéis quedado así, digo, algo ha pasado. Bien, pero son los nervios del directo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Eh? Tú no tienes problema. Pues nada, un besito para los tres. Y a ti, pues muchísimas gracias, Natalia. Enhorabuena. Y a seguir disfrutando de la falla y de los abuelos. Dayana, ¿cómo se llaman tus papis? Vanessa y Alex. ¿Seguro? Sí. Es que después de escuchar a Natalia, voy a repasar. Vanessa y... Alex. Alex, bueno, pues le mandamos también un saludito. Hermanos. Uno pequeño. ¿Se llama? Carlos. ¿Edad? 5. 5, bueno, pues también, te llevas bien con él y todo eso, muy bien. Y no te coge nada sin pedir permiso ni nada, que sí. ¿A qué cole vas? Al Joanot Martorell. ¿A qué curso? Voy a pasar a segundo. A segundo de la ESO. ¿Todo aprobado también? Sí. No sé para qué lo pregunto. Todo aprobado. Está claro. ¿Y artista fallero? Vicente Espeleta. Vicente Espeleta. ¿Sabes dónde tiene el taller Vicente Espeleta? ¿Te lo digo yo? Vale. Que te lleve. En Turís. En mitad del monte. Es verdad. Bueno, le mandamos un saludo a Vicente cuando vea. Día. ¡Ay, ay! Me queda saber tu presidente. Infantil no tengo. Tampoco. Vaya. ¿Y el mayor? Pepe Gil. O sea que va a tener que hacer el presidente mayor infantil. Sí. También. ¿Y fallera mayor? Tania López. Tania, que la tenemos por ahí. Muy bien. Bueno, pues luego también la conoceremos a ella. ¿A quién quieres saludar para terminar? A mi familia. ¿Se llama? ¿Cómo se llaman tus abuelos? Espera, un momento. Seguro. Y si no, que te lo diga Natalia. ¿Lo tienes claro, los abuelos? Sí. Venga, mira la cámara. Mera y Palmira. Muy bien, pues le mandamos un saludo, ¿eh? Y a ti, gracias por estar aquí. Enhorabuena y felicidades, que te diviertas mucho, ¿eh? Gracias. A ti, Dayana. ¡Raquel! ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Te ha gustado esta experiencia? Sí. ¿Sí? ¿A que esto no sabías tú que iba a pasar? No. No. Bien. Cuéntame, ¿a qué cole vas? A Joanot Martorell. ¿A qué curso? A segundo. ¿A segundo? Bueno, voy a pasar. ¿Vas a pasar a segundo de la ESO? Sí. ¿También has aprobado todo? Sí. ¿Verdad? ¿Para qué preguntarlo? ¿Cómo se llaman tus papis? Susi y Salva. Susi y Salva, sí. ¿Y hermanos? Uno pequeño. ¿Se llama? Adrián. Adrián. ¿Cuántos años tiene Adrián? 8. 8. Bien, ya es un poquito mayor que los hermanos de ella. Y así por lo menos ya puedes jugar con él. ¿Verdad que sí? Sí. Eso está muy bien. ¿Artista fallero? Espérate. No, si no me voy hasta que me lo digas. Paco Cuadros. ¿También? Sí. ¿Y David Zahonero? Sí. Bien. ¿Eh? Claro. Sí, dice como los míos, es que son los mismos. Sí, señor. Pues le mandamos un saludo a los dos. Bueno, ¿y presidente? Pardo. ¿Paco? Pardo. Ah, Pardo. ¿Fallera mayor? No tengo. ¿No tiene fallera mayor? No. ¿Entonces no le voy a hacer la entrevista a la fallera mayor tuya? No. ¿Camino de Alba no tiene fallera mayor? ¿Te quedas tú como fallera mayor? ¿Con las mayores? No. ¿No? No te atreves ya. ¿Y mi presidente infantil? Adrián. Adrián. Pues nada, también le mandamos un saludo a todos ellos, ¿eh? ¿A quién más quieres saludar? Pues a mi familia y a mi comisión. ¿Y tus abuelos? Susi, Salva y María José. ¡Qué fácil lo tienes! ¿Cómo se llaman tus papis? Salva y Susi. ¿Y tus abuelos? Salva y Susi. Ya sé por qué nos ha equivocado. Natalia, ¿te das cuenta? Muy bien, pues a los tres también le mandamos un saludito. Enhorabuena, felicidades. Gracias. ¡Qué ganas tienes de coger el micro, Irene! ¡Qué ganas! En cuanto he dicho eso, ¡ale, dámelo para mí! Irene, ¿cómo se llaman tus papis? Raquel y José. Acércate al micrófono. Raquel y José. ¿A tu padre le llaman José o Pepe? José. José, muy bien, Raquel y José. ¿Hermanos? Uno. ¿Se llama? Iván. ¿Y cuántos años tiene Iván? 17 y medio. ¿Y medio? Bien. Y te llevas muy bien con él. Y sí. Iván, un saludito. Sí, señor. Bueno, ¿y quién te hace la falla? Sergio Alcañiz. Sergio Alcañiz, mira, igual que Cruz Cubierta, espera. No, es que me he equivocado. Igual que San Vicente Pianista Paro y Turbi. Ahora, que es que me había rayado yo, ahora, ¿ves? Tanto equivocarse de nombre, al final me he equivocado yo, ¿verdad?
Bien, y me queda saber tu presidente. David. ¿Es el infantil? Sí. ¿Y el mayor? José Valle García. Muy bien. ¿Y a fallera mayor? Carla. No me acuerdo. Carla en sí. ¿Dónde está Carla? Madre mía. Aquí, Carla. Claro, ¿para qué más? Con eso es suficiente, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Tú a qué cole vas? A Tomás de Villarroya. ¿A qué curso? Sexto, voy a pasar. ¿Vas a pasar a sexto ya? ¿Has aprobado todo quinto? Sí. Qué guay, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿y quién más te queda por saludar? Pues a toda mi familia. Y en especial a mi tía. ¿Cómo se llama tu tía? Toñi. ¿A Toñi? Sí. La que te peina. Bien, ¿y tus abuelos? Antonia, Pepa y Esteban. Lo ha repasado poquito a poco para que no haga una talla. Muy bien, bueno, pues a ellos también le mandamos un besito. Y a ti, gracias por estar aquí, sí. Hola, Valeria. Hola. Terminas tú también, así que ya contigo nos vamos, ¿eh? Chicas, ya terminamos con Valeria. Oh, ¿eh? Vale, dejadlo, no ha salido. Valeria, ¿cómo se llaman tus papis? Boye y Luisa. ¿Sí? ¿Y hermanos? Uno. ¿Se llama? Marcos. ¿Tiene? La misma edad que yo. ¿Cómo que la misma edad que tú? Son mellizos. Ah, ¿sois mellizos? ¿Y por eso nacisteis el mismo día? Ya. Y pero no es tu presidente infantil. Sí. Ah, ¿es tu presidente infantil? Sí. Ah, ¿sois los dos a la vez? Sí. O sea, ¿nacisteis los dos a la vez? ¿Presidente infantil, fallera mayor infantil, los dos a la vez? Sí. ¿Y vais al colegio los dos a la vez? Ya, ¿a qué cole? Al José Otomico. ¿A qué curso? Voy a pasar a sexto. Sí, ¿él también? Sí. Bien. Que puede haber suspendido alguna y haber repetido, pero no. En este caso, tu hermano también es buen estudiante, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Artista fallero? Juan Carlos Banacloy, sí, señor. ¿Y presidente? Presidente infantil, Marcos. No, el mayor, ¿eh? Vicente. ¿Y la fallera mayor? Amanda. Pues también le mandamos un saludo. Y me queda saber a quién quieres saludar. A mi familia. ¿A tu familia en especial? A mis abuelos. ¿Se llaman? Marga y Antonio, muy bien, pues les mandamos un saludo. Y a ti, gracias por estar aquí. Y a tu falla, gracias por acoger esta entrevista, ¿eh? Bueno, chicas, que ha sido un placer. Viene lo mejor. Ahora ya vamos hacia fallas. Disfrutar todo día a día, minuto a minuto, ¿vale? ¿Me lo prometéis? Sí. Y otra cosa, ¿me prometéis? Va a quedar grabado. ¿Que nunca vais a dejar de ser falleras? Nunca. ¿Verdad que sí? Pues este fuerte aplauso para las falleras mayores y infantiles 2019.